La formació del Partit Socialista a Molins de Rei ha organitzat una xerrada col·loqui amb la participació d'Odón Elorza, diputat del Partit Socialista d'Euskadi al Congrés dels Diputats, que ha estat acompanyat en tot moment per Xavier Paz, candidat per al PSC a l'alcaldia de Molins de Rei i actual primer tinent d'alcalde a la vila. Elorza ha donat una conferència pública amb debat sobre el nou model de federalisme que planteja per Espanya. Ho ha fet davant desenes de persones interessades en sentir la proposta del polític, que assegura que el federalisme pot acabar amb molts problemes actuals. Federalisme, hay que explicar lo que contiene de valores, lo que contiene de fórmulas políticas de colaboración, de entendimiento, de cooperación, de solidaridad entre los territorios, de voz también de Cataluña y otras partes del Estado, otras naciones, nacionalidades en Europa, y todo esto hay que hacerlo con inmediatez, y eso conlleva la reforma de la Constitución, que es lo que está liderando el Partido Socialista, claramente con Alfredo Rubalcaba, más claramente con Pedro Sánchez, y que es lo que está defendiendo con argumentos, yo creo que fantásticos, Miquel y Zeta. Odón también ha respuesto a las preguntas fetes sobre la cuestión catalana, soberanismo e independencia. La solución no puede ser echarse por el precipicio. La solución para Cataluña, que está en este laberinto, no puede ser la ausencia absoluta de diálogo, de entendimiento, de búsqueda de una solución, como están pretendiendo llevarnos hasta ese extremo los dos presidentes, ¿no? El presidente Mas, que además con esa postura suya, yo creo que es radical, deja a un lado, esconde otros problemas, los problemas de la gestión de la crisis por parte de su gobierno, el problema de la corrupción en su partido y lo que le salpica de la corrupción de Pujol. Deja a un extremo también su sectarismo, su falta de concepción de una Cataluña plural, ¿no? Y, como no, otro también que está jugando o tirando de la cuerda del otro extremo hasta que se rompa es el Partido Popular. A estos ya les viene de atrás, les viene ya de la época de Aznar, porque su política anticatalanista siempre la han practicado para buscar votos, como una estrategia electoral en España. Les ha ido bien, han practicado campañas anticatalanas, han desatado la fobia, han provocado a muchos catalanes durante años, y en consecuencia ahora se han juntado el hambre con las ganas de comer, y todo eso además en un marco de crisis. El diputat ha afegit que el problema principal de Catalunya té nom propi, Partit Popular. Creu, a més, que amb els socialistes al capdavant del govern les relacions no serien iguals. No, serien diferents. Estoy convencido, es un hecho además que quien está planteando la reforma de la Constitución, no solamente por la cuestión del federalismo, sino también por incorporar, y a ver si es verdad, garantías de derechos básicos de la ciudadanía, garantías en materia de educación, sanidad, dependencia. No podría ser lo mismo con un Partido Socialista gobernando. Ya sé que es una frase hecha y parece que es una cosa tópica, pero nosotros no somos el PP, no somos la derecha reaccionaria, no somos inmovilistas. Tenemos una concepción, ahí lo decía bien Zapatero, de la España plural. Defendimos en su día, no lo hizo la derecha, que estos que están ahora gobernando estaban en la órbita de AP, ni siquiera del PP, ¿no? Per últim, el polític basc ha sentenciat que el destí entre Madrid i Catalunya només té un camí. Sí, el hilo del diálogo que diría Ernest Lluch, el hilo del entendimiento, el hilo de la historia en común, el hilo del respeto a la diferencia dentro de una comunidad de intereses en el Estado y en el marco europeo. El hilo es el diálogo, el entendimiento, la búsqueda, y no seguir tirando la cuerda porque se va a romper. L'acte s'ha celebrat a la sala gòtica del Palau de Requesens de la vila, davant desenes de vilatans i un gran nombre de polítics, com Pepe Zaragoza, Carme Figueres o molts més arribats de la comarca del Baix Llobregat.